La Cátedra de San Pedro en Antioquía. La Iglesia celebra en este día la toma de posesión por San Pedro del Obispado de Antioquía. Bien merecido tenía esta ciudad de que su primer obispo fuese el príncipe de los apóstoles y vicario de Jesucristo, pues en ella los fieles hacíanse cada vez más numerosos, y allí por vez primera tomaron el bello nombre de cristianos que han conservado después. San Pedro trasladóse posteriormente a Roma y estableció en ella su sede episcopal definitiva. Meditación sobre la Santa Iglesia. Hay una sola Iglesia porque hay un solo Dios, y tú tienes la dicha de estar en esta Iglesia. ¿Has agradecido a Dios esta merced? Puesto que hay una sola Iglesia, es menester que los hijos de esta Iglesia tengan un solo corazón y una sola alma, a imitación de los primeros cristianos. ¿Qué haces tú para mantener la paz y la caridad con tu prójimo? En el amor al prójimo es donde se conocerá si eres discípulo de Jesucristo. La Iglesia es santa porque Jesucristo, su cabeza, es santo. Porque sus primeros fundadores son santos, porque un gran número de sus miembros son santos, en fin, porque su doctrina, sus ceremonias, sus sacramentos son santos. He aquí una buena cantidad de medios y de motivos para que te hagas santo. ¿Eres digno hijo de esta Iglesia? Compara tu vida con la de los primeros cristianos que perseveraban noche y día en oración y entregaban sus bienes a los apóstoles para que los distribuyesen a los pobres. Se la llama católica, es decir, universal, porque está esparcida por toda la tierra y porque admite en su seno a toda clase de personas. Se la llama apostólica porque viene de los apóstoles que la establecieron en el mundo mediante su santidad, su doctrina y la efusión de su propia sangre. Si quieres ser digno hijo de la Iglesia católica, abre tu corazón, ama a todos en Jesucristo. Jamás hagas algo que deshonre el título que llevas. Cita de San León. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Oración. Oh Dios, que al confiar a San Pedro vuestro apóstol las llaves del reino de los cielos le disteis el poder de atar y desatar, concedednos por su intercesión la gracia de ser librados de las cadenas que nos sujetan al pecado. Vos, que siendo Dios, vivís y reináis por todos los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.